segunda batalla de A Cara de Perro, a 1000 puntos, en la que vamos a jugar una misión especial, en la que hay objetivos como los de la misión reconocimiento, que ahora les daremos la vuelta, y todas las unidades menos los transportes asignados puntúan. El despliegue es Amanecer de la Guerra, enfrentando, como ya sabéis, a Bump el Negro y a Seleuco en una batalla sin cuartel. Por parte de los orcos, tenemos 5 nobles con 2 garras de combate y su caudillo con garra de combate, garrapato de ataque, estandarte del jefe y cuerpo cibernético. Entre otros. 10 soldados de asalto con noble con gran rebanadora. Tenemos un carro de guerra que lleva dentro 8 achicharradores con 2 chapuzas con lanzacohetes especial. Y una unidad de 12 chicos duros con lanzacohetes y noble con garra. Y estandarte, creo. Por parte de los guanteletes, tenemos 2 escuadras tácticas de 10. Una está dividida en escuadras de combate, que son 5 con lanzamisiles y 5 con el capitán en un Razorback, que lleva rifle de fusión, un Dreadnought con doble cañón automático acoplado, 5 marines de asalto con sargento con puño de combate y un lanzallamas, un Vindicator y otra escuadra de 10 con sargento con pistola de plasma y espada sierra y lanzamisiles y lanzallamas en una cápsula de desembarco. Empiezan los orcos, no voy a intentar robar la iniciativa y vamos a dar la vuelta a los objetivos. Este de aquí. Es un 2 que no se ve. 4. El 4 está ahí. Delante de Pum. Aquí tenemos 3. Un 3, nada mal. Junto a estos marines, otro 3. Vale, está bastante bien. Y finalmente, un 2 y otro. No, y un 1. Muy bien, pues vamos con el primer turno de los orcos. No hay combate nocturno. Ya veremos si en los turnos finales lo hay. Los orcos han lanzado el ataque en su primer turno, moviendo a toda velocidad con todo lo que han podido. Estos se han ocultado por aquí. Y estos hacen un pequeño trenecito, moviendo también a toda velocidad. Primer turno de los guanteletes del infinito, que han empezado con fuerza. Por este lado, entre el Razorback y el Rifleman, se han bajado el camión de los nobles y ha muerto un noble en la explosión. Por este otro lado, el Vindicator le hizo un cool point al carro y destruyó el camión otro que se fue hacia allá y explotó matando a 2 orcos. Y estos dispararon a los de asalto que están ahí detrás, pero no les hicieron nada. Y con este lanzamisiles le hice otro cool point por el lateral al carro de guerra. Segundo turno del Wag de Bump el Negro, que él con sus nobles avanzaron por aquí, intentaron cargar a la cápsula pero no llegaron. Los de asalto, partiendo de ahí atrás, avanzaron hasta aquí y asaltaron a parte de la escuadra Atreides, y que mataron a 2 con el fuego defensivo y 1 en combate, y ellos sufrieron 2 bajas, perdieron el combate pero aguantaron. El carro avanzó por aquí y aquellos avanzaron y corrieron. Fructífero turno 2 de los guanteletes del infinito, que dispararon aquí. Bueno, el Razorback movió y salieron la escuadra de combate de la escuadra Traides con el capitán. Y ellos dispararon al carro sin hacerle nada con el rifle de fusión, pero el Vindicator se encargó de él
Y a tiros, esta otra unidad y entre los que habían muerto con la explosión, se cargaron a los achicharradores. La unidad de asalto movió, disparó sobre los chicos duros que había ahí y cargó contra ellos, eliminándolos. Y por este lado, el Rifleman y el Razorback y la cápsula dispararon a los nobles, matando a uno y haciéndole una herida a otro. En este combate murieron dos marines, pero el que quedaba aguantó. Y vamos con el siguiente turno orco. Continuamos la batalla con el turno 3 de los orcos, cuyos nobles avanzaron y asaltaron a la cápsula destruyéndola, y su escuadra asalto mató al último marine de la escuadra, de la primera escuadra de combate de la escuadra Traides, y se quedaron ahí, iban a ser presa de los disparos. Turno 3 de los guanteletes del infinito, que han eliminado tanto la unidad de achicharradores como la de nobles a disparos, y solo queda el malvado Bumper Negro, también conocido como el Gordaco, para enfrentarse con todos los marines. Turno 4 del solitario Bumper Negro, que asaltó a la escuadra Eumenes. Al completo. Estos le hicieron una herida con el lanzamisiles en fuego defensivo, y el sargento Eumenes le retó en desafío para salvar a sus compañeros, y murió, por supuesto. Pero el resto huyeron y se fueron del campo de batalla. Al ver la masacre. Al ver, exacto. Cómo había despedazado a su sargento. Perderé. De modo que ahora dispararemos con todo al pérfido caudillo. Y llegó el final del caudillo del Wag, que fue eliminado por el Vindicator, sin duda la mejor miniatura de la partida por parte de los marines, que ha conseguido 3 hits como ese y han hecho mucho daño. Así que finalmente victoria de los marines espaciales por resolución.